Soy Linda Cruz, tengo 21 años y actualmente soy presentadora de Noticiero Hechos AM en Canal 12. También tengo una sección de clima en Noticiero Hechos Mediodía, además de presentar el clima también en el Canal 11 en Central de Noticias y también pues estudio en la Universidad Dr. José Matías Delgado, la carrera de Ciencias de la Comunicación. Bueno, ¿cómo llegué yo hasta Noticiero Hechos Canal 12? Realmente, como todo en la vida, es un proceso que requiere muchos sacrificios, pero también cuando ya es algo de trabajo y si te gusta, es un placer, lo haces con gusto. Yo inicié justo cuando tenía 18 años, recuerdo que mi primer reportaje fue en Consuma y fue para Canal 11, también fue un programa juvenil, de hecho. Yo empecé, estuve aproximadamente un mes en ese programa, era difícil porque yo era una presentadora, yo era la única. Cuando ese programa antes había tenido a 3 presentadores, de hecho era un programa que se llamaba Zoom y era prácticamente para jóvenes, pero también había que incluir ese tipo de temas juveniles, la feria, en ese caso fue el reportaje que a mí me habían asignado. Estuve aproximadamente 2 o 3 meses en ese programa y de repente pues hubo cambios que se dieron también de dueños, de jefes, y por eso se tuvo que hacer un cambio en la programación y fue así como llegaron las noticias a Canal 11. De repente empezamos con un noticiero. Al principio yo tenía que llevar todo, estudiar, llevar el programa juvenil y después tenía que llevar el noticiero de la noche. Prácticamente pasaba estudiando en la mañana, tarde y noche, pasaba en el noticiero, como al principio muchas reuniones para perfeccionar todo lo que pues estaba pasando en el canal. Luego empezaron pues 3 noticieros, luego se volvieron 5 noticieros, pero poco a poco yo tenía participaciones, por ejemplo, al principio en el de la noche, luego hubo un cambio, estaba en el de la mañana y en el del mediodía, ese era Central de Noticias. Luego pues pasó el tiempo hasta que llegamos al edificio Bicentenario, así fue como yo también acá empecé. Siempre estando en Central de Noticias, estaba en la mañana y siempre al mediodía. De vez en cuando me dejaba una cápsula para la noche porque yo era la encargada de espectáculos. Entonces me tocaba hacer muchas cosas para prácticamente todos los noticieros para cubrir, siempre llevando de la mano el estudio. Entonces sí era bastante pesado, bastante pesada. Y pues de repente un día me dijeron que, quieras o no, siempre algún consejo que yo le voy a dar, es que aunque nosotros no nos demos cuenta, siempre las personas se están fijando en cada uno de nuestros pasos. Y de repente me llamaron y me dijeron, mira, vamos a implementar unas secciones en Noticiero Hechos, vamos a incluirte en Noticiero Hechos de la mañana y vas a tener cierta participación en Noticiero Hechos de mediodía. Al principio para mí fue como sorprendente, fue una felicidad, pero al mismo tiempo es una responsabilidad, porque tú ya cuando empezás a evaluar la magnitud de este noticiero, empezás a evaluar la oportunidad que te están presentando, realmente es algo que te da mucho orgullo y es cuando decís, realmente estoy dándolo todo o puedo dar más. Y si identificas que puedes dar más, es súper bueno porque sabes que tenés mucho que hacer y que tenés que demostrarlo, sobre todo si te tienen en la mira. Y fue así como llegué yo a Noticiero Hechos. No les miento, ha sido difícil porque mi horario, por lo menos ahorita de entrada, es a las 4 de la mañana. Yo paso en el Canal 12 de las 4 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde. A las 4 de la tarde voy a la U, salgo a las 9 de la noche. Imagínense el tiempo que yo tengo para hacer tareas, para hacer trabajos en grupo. Entonces realmente es algo que te tenés que adaptar. Y si las cosas te gustan, nunca, nunca, pero nunca va a ser un sacrificio real. Solo es que ustedes se pongan metas, las cumplan y nunca estén satisfechos con sus metas. Siempre quieran más, vayan por más. Recuérdense que les voy a compartir una frase que me decían a mí: apuntale siempre al 10, apuntale a la cima. Puede ser que en una ocasión no llegues hasta lo más alto, pero sí te vas a ir acercando cada vez más. Así que si ustedes tienen un sueño, algo con medios, no es fácil, pero es un arte, es algo súper bonito que se dice. Realmente tiene ventajas, tiene desventajas, lo importante es siempre disfrutarlo. Les cuento, yo antes de entrar a los medios, yo era una persona súper tímida, me costaba hasta levantar la mano para pedir una servilleta en un restaurante, cualquier cosa. A mí no me gustaba que las personas me vieran porque no me sentía cómoda, quizás me faltaba un poco de seguridad, muchas cosas que muchas personas pues suelen tener en una etapa de su vida, pero de repente se me fue quitando la pena, fui conociendo mucha gente. En los medios de comunicación conoces a todo tipo de personas, conoces a personas increíbles, conoces a personas que a veces decís, y eso es estar en medios, pero así es, tenés que conocer a todo tipo de personas, aprendes mucho y eso ya depende de ti, qué tanto vas a aprender de las personas que te rodean, de las personas
personas que conozcas, de tus jefes, de tus compañeros de trabajo, porque nadie es sabio, nadie es perfecto. Lo importante es siempre estar abierto a las críticas, algo que es bien difícil que las personas lo toleren en los medios de comunicación. Muchas veces nos molesta, muchas veces si no sabemos atender a las críticas es algo bastante complicado, porque decimos solo me está atacando, me critica porque no está en mi lugar. Pero lo mejor y lo más sabio que tú puedes hacer es decir, bueno, si me lo está diciendo es por algo, probablemente es algo que va a ser positivo para mi futuro. Son muchos cambios, yo he tenido muchos cambios en mi vida. Algo que sí le voy a decir que hace pensar y te deja pues así decidiendo si realmente vale la pena o no estar en medios, es que complica muchísimo primero tus relaciones personales. Sabemos que es bien difícil, digamos, una relación emocional, una relación con una persona, tener pues confianza, seguridad, y eso es tanto de tu parte como de la otra persona. Relaciones con tus amigos, a veces sentir que hay personas que se van contigo porque están en los medios, y hay personas que son sinceras. Tenés que aprender a evaluar la verdadera amistad. Pero yo creo que algo que sí no puedo dejar de decirle en esta ocasión es que siempre, siempre, siempre hay que tener los pies sobre la tierra, porque ahora estamos arriba, mañana podemos estar abajo. Quieres o no, eso es un trabajo que es un poco efímero, dura un par de años. No quiere decir que, puede ser que dures muchísimos años más de lo que tú te imaginas, pero no quiere decir que va a ser un trabajo eterno. Por eso es que les comento y les repito que hay que disfrutarlo cada día. Y eso es bien complicado también, por ejemplo, las relaciones con tu familia. A veces no tenés tiempo para verlos. En mi ocasión, a veces me toca hacer reportajes, salir, y es difícil porque tengo que sacrificar cumpleaños, tengo que sacrificar muchas cosas. Mucho cuidado también con que a veces nos descuidamos con el estudio. Lo importante es llevar ese equilibrio, llevar esa balanza bien puesta en el estudio del trabajo, sabiendo que estudiamos para ser mejores profesionales. Y bueno, finalmente eso para mí ha sido, digamos, un cambio también, no solo el hecho de estar en medio, sino las diferentes oportunidades que se me han presentado. Por ejemplo, el Noticiero Hechos, de hecho yo soy la más joven que está ahí, y es difícil, pero acuérdense que cada persona tiene su punto de vista, cada persona tiene su forma de pensar, pero es, lo importante es enriquecerte con lo que los demás piensan, con lo que los demás opinan, y siempre, siempre crecer con las críticas, no solo como profesional, sino también como persona. Gracias a la Universidad Don Bosco, especialmente a los estudiantes de la clase crítica de medios, por haberme tomado en cuenta. Realmente les voy a dar un consejo de todo corazón: siempre esfuércense en dar lo mejor en cada una de sus acciones, en alcanzar sus metas. A veces pensamos que las personas no se están fijando, no nos están viendo, pero créanme que por experiencia propia les digo, siempre hay más de una persona que está viendo cada cosa que hacemos. No se preocupen si las cosas no les salen como ustedes esperan a la primera. A veces son lecciones. Acuérdense que las cosas no son fácil, y de ser fácil realmente no lo disfrutaríamos, no lo valoraríamos como se debe. Así que ustedes siempre para adelante, y les deseo muchísimos éxitos en su vida.